tal, amigos? Muchísimas gracias y bienvenidos al Imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. La primera dama de la República, Silvia Flores, señaló que con la nueva ley de costos y precios justos se busca frenar definitivamente la guerra económica. Aseguró que con el cumplimiento de las recientes medidas, el gobierno garantizará la seguridad alimentaria del pueblo y no aceptará desestabilización de ningún sector. Estudiantes de la Universidad Metropolitana cerraron parcialmente la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para exigir más seguridad en las casas de estudio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que para garantizar las necesidades del pueblo, el gobierno irá a fondo para impulsar la producción. Fede Cámaras introducirá un recurso de nulidad de la Ley Orgánica de Precios Justos ante el TSJ por considerarla inconstitucional. El Ministerio Público realizó una jornada sobre los aspectos administrativos y penales de la Ley Orgánica de Precios Justos. COPEI exige al Gobierno Nacional que tome con mayor seriedad la presencia de la Iglesia venezolana en los programas de seguridad ciudadana. Argenis Chávez afirmó que el 4 de febrero de 1992 marcó un hito en la historia de la dignidad, el desarrollo y la esperanza del pueblo de Venezuela. El gobernador Henry Falcón presentó el plan de inversión para este año, asegurando que quieren ejecutar grandes obras junto al gobierno nacional. La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, precisó que en esa entidad iniciarán las acciones para combatir la llamada guerra económica. La rectora de la UCB, Cecilia García Rocha, ratificó la implementación de nuevas medidas de seguridad para el ingreso de vehículos y motos a esa casa de estudios. Nuevamente, la labor de Noticiero Venevisión es reconocida por la organización Mara de Venezuela, así como la trayectoria de nuestro corresponsal, Gustavo Velasco. Una liceísta fue asesinada de múltiples disparos cuando salía de la estación Mariche del Metro Cable, aquí en Caracas. Amigos, El Imparcial también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Por lo pronto, continúen con la serie del Caribe y el encuentro República Dominicana-Venezuela. Por supuesto, con el equipo campeón. Adelante.